La policía comunitaria surge en 1995. El motivo de que se fundó la policía comunitaria fue porque en esta región, Costa Chica, región montaña, había bastante violencia, había asalto, violación, asesinato. Y en ese tiempo, la misma población hace de que se nombre la policía comunitaria, para resguardar los caminos, el tramo de Cuana a San Luis Acatlán. Juntos cantando la alegría, te vemos unidos en la fe y el amor. La mejor arma es la conciencia. La mejor arma es la organización. La mejor arma es la unidad. ¿Sí estamos de acuerdo en eso? Sí. Por lo tanto, estas armas no son un fin. No hace falta tener armas de tanta potencia o no sé la palabra más adecuada. No hace falta. Aquí la clave es la conciencia. Un policía nunca debe de portar tiro en la recámara del arma, así porque es un peligro para la humanidad. Nosotros cargamos el arma nada más cuando hay algún tipo de problema. Mi arma la tengo sin tiro. Los tiros aquí los traigo, pero no tengo el arma cargada. Tendremos, así como vamos a irnos acomodando, tendrá el vehículo oficial de la policía comunitaria donde están escuchando el sonido. Porque la gente no podía estar tranquila, simplemente tenía temor para venir a San Luis, y en ese tiempo no estaba pavimentado así como lo estamos viviendo ahorita. Ya cambió mucho. La autoridad municipal y la autoridad ejidal solicitaban seguridad al gobierno estatal. El gobierno estatal nunca hizo caso ni nunca mandó seguridad a nuestro pueblo. ¡Arriba las mujeres! Libertad y tierra, temblarán los poderosos de la costa hasta la sierra. ¡Zapata y Villa vive! ¡La lucha sigue y sigue! Guerrero decía, la patria es primero. Guerrero decía, la patria es primero. ¡Guerrero vive y vive! ¡La lucha sigue y sigue! La lucha sigue, sigue. ¿De dónde eres? ¿Cómo se llama tu pueblo? Buenavista. Ah. ¿De dónde? De Buenavista. Ellos trabajan, pero cuando eso lo que estaban antes no servían porque se les escapaban los detenidos. Ah, eso, muy bien.
aquí en esta región, no, esta gente indígena no quiere a la policía ministerial porque solamente extorsiona a los ciudadanos, abusan de su cargo. En cambio, nosotros, la policía comunitaria, no hacemos este tipo de trabajo como ellos lo hacen. Es mucho más diferente. El gobierno mexicano ha ratificado varios tratados internacionales porque él está facultado de difundir y promover los derechos de los pueblos indígenas, pero no lo ha hecho. Entonces, esos tratados, por ejemplo, la Declaración Universal sobre Derechos de los Pueblos Indígenas, pasaron 12 años para la aprobación ante la ONU. Sesiones que han estado los hermanos indígenas de diferentes países del mundo. Pues yo creo que el derecho internacional podemos fundamentarlo, encuentra sustento la policía comunitaria en lo que dispone el convenio 169, ¿no? En el derecho que tienen los pueblos originarios a resolver sus propios conflictos internos de conformidad con sus sistemas normativos, y el derecho que tienen los pueblos, la autonomía que tienen los pueblos originarios para organizarse de acuerdo a sus leyes, de acuerdo a sus sistemas normativos que históricamente ellos han tenido. Ahora lo que está haciendo la policía comunitaria es rescatar ese sistema de justicia que existía antes que llegaran los españoles. No estamos inventando nada nuevo, no se está creando nada nuevo, simplemente estamos rescatando lo que antes existía. Y en esa tesitura no se viola ninguno de los tratados internacionales. Por el contrario, yo creo que el convenio 169 y ahora la nueva declaración de los pueblos indígenas que se suscribió al seno de Naciones Unidas recoge en este sentir justamente por todas las preocupaciones que existen de los pueblos originarios en América Latina. Hay una frase que siempre lo tenemos en la mente y la mayoría de los indígenas lo llevan en mente. Como aquí decimos, el pueblo es el que defiende al pueblo.